más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos. Recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias. Y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Buenos días. Vivimos el sábado 27 de julio del año 2024. APP Mi Senado. Allí, en esa aplicación, usted encontrará toda la información sobre el Senado de la República, historia, personajes, protagonistas, leyes, todo lo que tiene que ver con el centro del poder legislativo de nuestro país. Y también queremos que los colombianos participen de las visitas guiadas que se realizan con frecuencia en el Congreso para que usted vaya oficina por oficina, para que pueda observar los bustos, estatuas de personajes de nuestra historia. Todo ello integra el Senado de la República. Aquí estamos para presentar Voces del Senado, programa institucional de la corporación. El presidente del Senado es Efraín Cepeda Sarabia. Jefe de Información y Prensa, Robinson Castillo Charris. Aquí estamos, este grupo de comunicadores, para llevar la más completa información legislativa. ¿Qué se viene en este proceso que arrancó el sábado 20 de julio, que tiene nueva mesa directiva? Todos los detalles los contaremos a continuación a través de la Radio Nacional de Colombia en sus 68 estaciones en AM y FM. Bienvenidos. Bueno, hacemos mención del 20 de julio, sí, sábado 20 de julio, hubo discurso de posesión del doctor Efraín Cepeda Sarabia, el nuevo presidente del Senado de la República, la mesa directiva con John Jairo Roldán Avendaño y con Alirio Barrera. Esta es la nueva mesa directiva del Senado de la República. Alexander Ariza informa. Así es, Pepe, muy buenos días. El pasado 20 de julio se llevó a cabo la elección de la mesa directiva para la legislatura 2024-2025, la cual quedó conformada de la siguiente manera. El conservador Efraín Cepeda fue elegido como nuevo presidente de la corporación, destacándose entre sus compañeros como uno de los senadores con más experiencia y un estudioso en temas económicos, pues recordemos que fue presidente de la Comisión Tercera en la legislatura pasada. En su discurso, el ahora presidente del Senado manifestó: todas las iniciativas tendrán el mismo trato, sean del gobierno o de los congresistas. Nuestra meta es que las diferentes posturas manifestadas por los partidos políticos en este recinto se aprueben o no por la fuerza o fragilidad de sus argumentos y no por la ausencia de posibilidades para hacerse oír en igualdad de condiciones. Los partidos tendrán en mí un interlocutor constructivo que propiciará acuerdos y tratará de desactivar las discrepancias a partir de los argumentos y del diálogo. Seré un presidente confiable y esa confianza la construiré diariamente dándole garantías a todos y haciendo respetar el Congreso. Uno de los mayores desafíos que atraviesa nuestro país es el que hace referencia al déficit de confianza que afecta a la mayoría de los sectores de nuestra sociedad. Es muy difícil interactuar en una sociedad si no hay una dosis mínima de confianza que viabilice las relaciones que rigen la vida en comunidad. No sé en qué momento llegamos a esta crisis de confianza que nos aqueja, pero la verdad es que estamos sumergidos en ella y es algo que nos impide avanzar y consolidarnos como quisiéramos, con una mirada de futuro compartida. La credibilidad pública está en crisis. En la primera vicepresidencia fue elegido el antioqueño John Jairo Roldán, liberal que también ha sido pieza clave en algunos de los proyectos de iniciativa nacional, como lo son la reforma tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo. Una vez elegido, el senador Roldán manifestó: yo quiero mandarle un mensaje al gobierno, al señor presidente, a usted, señor ministro. Me parece que esta es una mesa que representa al Partido Conservador, al Partido Centro Democrático y al Partido Liberal. Y hay preocupaciones
porque se dice que el pacto histórico no está representado en esta mesa. Y yo creo que las preocupaciones no deben desistir. Primero, porque tanto Alirio como nuestro presidente Efraín, como quien les habla, John Jairo Roldán, venimos a trabajar y lo hemos hecho. Yo el día de hoy empiezo mi 15º año en el Congreso de la República, después de estar 12 años en la Cámara de Representantes, y el gobierno y el señor ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tiene que tener la tranquilidad que aquí venimos es a trabajar y aportar. Finalmente, como segundo vicepresidente, el integrante del Partido Centro Democrático, Alirio Barrera, ocupará su puesto en calidad de oposición. Barrera ha destacado por ser uno de los senadores que lideró el archivo de la reforma a la salud en la Comisión Séptima, y también se ha destacado por sacar adelante iniciativas de carácter social. Al respecto de su elección, el congresista señaló: "Y para mí es un gran reto hoy cumplirles con aquello que se prometió en campaña. Que muchas veces lo digo y me ha pasado. No me interesa de dónde venga el proyecto, simplemente si veo que es bien para el país, aquí van a tener apoyándome. Muchas de las veces he tenido de pronto algunas diferencias aún en mi partido, pero soy un hombre que trato de ser coherente en lo que digo con lo que hago, y no puedo ir a hacer campaña a un pueblo manifestando algo para aquí venir cuando se hace esa propuesta y decir que viene de otro sector político, de pronto no respaldarla. La coherencia yo pienso que es uno de las virtudes más grandes de cualquier persona que incursione en la política". A esto se suma la ratificación del doctor Gregorio El Hach como secretario general. Alexander Ariza, Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. ¿Qué se viene en este periodo, en esta legislatura? ¿Cuáles son los proyectos, las leyes, los planes, las perspectivas de la senadora Claudia Pérez? Bueno, oyentes, les cuento que el pasado 20 de julio no solamente se instalaron las sesiones de Senado y Cámara de la República, también varias senadoras aprovecharon para radicar proyectos de ley para esta legislatura 2024-2025. Es el caso de la senadora liberal Claudia Pérez, quien radicó varios proyectos. Uno de ellos tiene que ver con el cáncer en general, pero dando prioridad al cáncer de mama, una iniciativa bandera de la senadora, quien recordemos es sobreviviente de esta grave enfermedad. El primero hace alusión al cáncer de mama, tema que he venido liderando desde que llegué al Congreso, desde que toqué la puerta acá, dije, esta va a ser una de mis banderas, si no la principal. Allí traemos un 360, ya no vamos a hablar solo del cáncer de mama, sino el cáncer en general como un gran flagelo que se ha reconocido a nivel país, a nivel gobierno y a nivel de su ente rector, que es el Ministerio de Salud, como una enfermedad catastrófica que atañe y que cada vez se lleva a más personas porque no tenemos la prevención que se necesita. El segundo proyecto tiene que ver con el tema educativo y se refiere a la gratuidad en las pruebas de estado por una primera vez y un descuento en la segunda presentación de este tipo de exámenes si se pierde la primera o por causas ajenas al estudiante no lo puede presentar en la fecha en que fue citado. El segundo hace alusión a la gratuidad para nuestros jóvenes en los exámenes pre-ICFES, ICFES 11 y también para aquellas personas que van a hacer validación del bachillerato. Personas de los estratos de CISBEN cuarto, de niveles A, B y C, que no tienen acceso y que sacar el costo de esa inscripción es la comida de varios días. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Simplemente la gratuidad de la primera vez que van a presentar dichos exámenes. Si algo sucede, si lo pierden o si pues por cualquier circunstancia no pudieron hacerlo, una segunda oportunidad con un 50% de ahí en adelante no más. Los otros dos proyectos hacen alusión a dos municipios que he venido manifestando las dificultades que tienen para que el gobierno nacional los mire, simplemente como exaltación de municipio y pues por sus años de fundados. Enrique Castañeda, Voces del Senado. Seguimos proyectando lo que va a ser el trabajo de cada uno de los senadores de la República y en esta oportunidad consultamos al senador Carlos Julio González del departamento del Huila. Esto es lo que se ha planteado para esta legislatura.
Pues Pepe, oyentes, desde el partido Cambio Radical, el senador Carlos Julio González, como especialista en temas de salud, destacó que para la legislatura entrante se vienen temas de vital prioridad para el Senado, como lo son la salud mental y la educación. Un periodo caracterizado por la enorme polarización que tiene el país, por las enormes incertidumbres que se mueven en todos los escenarios y porque empieza a ser un año ya de proyección política electoral. O sea, desde ahora se empieza a definir lo que va a ser el 2026, tanto en lo presidencial como en lo congresional. Por eso, sin duda alguna, se van a empezar a radicalizar posturas y posiciones. Ojalá no se afecte la agenda legislativa de temas tan importantes como los de salud mental, no se engaveten los temas de la salud de los colombianos, los temas de la calidad de la educación y la educación, los temas del desarrollo humano y los temas de infancia, juventud y familia, que tanto estamos promoviendo y que es una agenda que no puede parar. Ok. Y a partir de eso, pues lo que vemos hoy también es que pues, la discusión va a estar centrada en el tema de constituyente primario, movilización ciudadana, fast track, acuerdos de paz, implementación definitiva. Creo que esa va a ser parte de lo que va a copar la agenda del Congreso. Además, la reforma laboral. Y justamente el senador Carlos Julio González habló de la agenda que viene para la comisión encargada de temas de salud mental en el país, pues aseveró que Colombia en el consumo de drogas se rajó. Hemos avanzado de manera significativa, no solamente foros, audiencias, ustedes nos han acompañado permanentemente, se ha movido la academia, se está moviendo no solo el diagnóstico, sino ahora sí la acción, los tomadores de decisión, la política pública, o sea, la salud mental está en la agenda de los colombianos hoy y creo que el Congreso la tiene como una de sus columnas vertebrales. Vamos a trabajar muy duro para que durante este año legislativo la salud mental conserve esa dinámica de propuesta, esa dinámica de acción, esa dinámica de mover el control político y la agenda legislativa en búsqueda de que respondamos a las necesidades de la salud mental de los colombianos y sobre todo de la juventud y la niñez colombiana que está muy afectada en materia de salud mental. Miren lo que sigue ocurriendo con los feminicidios, con las múltiples violencias, con los indicadores de aumento del consumo de sustancias psicoactivas, que acaba de salir un informe absolutamente desolador en esa materia. No solo es el consumo que Colombia tiene de cocaína, por ejemplo, en el mundo ya alarmado, sino es que ahora pasó de ser un país productor a ser un país consumidor, y eso es tremendamente grave para la juventud y el acecho, el fenómeno que eso significa en materia de peligro para la juventud y para la niñez colombiana. Vamos a introducir un tema nuevo que está relacionado con el cáncer y vamos a pedirle al Congreso que trabajemos durante este año legislativo el cáncer como prioridad de política pública. El cáncer está llevándose muchas vidas, el cáncer está haciendo estragos y la prevención y la detección oportuna y temprana del cáncer generan alivio y generan mejor expectativa de vida. Entonces vamos a trabajar muy duro en materia de cáncer durante este año. Alexander Ariza, Voces del Senado. Ahora en la Radio Nacional de Colombia hablamos con la senadora Lorena Ríos a propósito de lo que es su agenda, el itinerario, las prioridades, el objetivo en cuanto a trabajo se refiere. Oyentes, compañeros, bueno, siguiendo con este segmento de radicaciones, les cuento que la senadora Lorena Ríos del Partido Colombia Justas Libres radicó dos proyectos ante la Secretaría General del Senado de la República. El primero de ellos titulado Con los niños no te metas, y que busca proteger a los niños, niñas y adolescentes con diagnóstico de disforia de género. Este es uno que está ligado con la protección de los derechos de los niños y la inocencia de los niños, que es el proyecto de ley Con los niños no te metas. Es un proyecto que busca que los procedimientos que actualmente se están aplicando algunos de manera experimental frente a los niños con diagnóstico de disforia de género, como es la hormonización cruzada, cirugía de asignación de sexo, en menores de edad no se realicen de manera tranquila en Colombia, sino se prohíban, y que más bien los niños cuenten con todo un acompañamiento de red de apoyo para que puedan acompañar los momentos de, en su momento de vida, que tengan confusión frente a su identidad en género. Con ese proyecto que buscamos proteger la inocencia de nuestros niños y también pues regular un tema que desafortunadamente en Colombia no está regulado, y lo que no está regulado está permitido y queremos prohibir. El segundo proyecto radicado tiene que ver con la reparación de las víctimas del sector religioso, también una bandera de la senadora, quien al respecto nos contó. El segundo de ellos tiene que ver con la reparación de las víctimas del sector religioso. La legislatura anterior logramos un primer avance, que fue incluir en el artículo 13 de enfoque diferencial de la ley 1448 el enfoque de creencias y también a los líderes religiosos dentro del enfoque. Ahora vamos por la reparación como colectivo religioso de los líderes, sus comunidades, la reparación como colectivo religioso con ocasión del conflicto armado. Senadora, bueno, para terminar,
de la Comisión Séptima viene la reforma laboral. ¿Qué ambiente hay en la Comisión para recibir esta reforma? No, pues nosotros, tanto Senado y Cámara, tenemos una diferencia. Es que en Senado estudiamos los proyectos con más, llamémoslo, tenemos la capacidad como de hacerlo con más firmeza. Igual que hicimos los análisis con la salud, haremos los análisis con cualquier proyecto que venga a la Comisión. Y frente a la salud, estamos muy atentos en la reforma a la salud, se puedan escuchar a todos los actores y pueda la reforma contemplar las preocupaciones y las apuestas de todos los actores del sistema. Hemos recibido más de 5 propuestas de reforma, bueno, y eso era parte de una propuesta que como senadores, los 8 de la coalición, presentaremos en la comisión respectiva. Enrique Castañeda, Voces del Senado. Barranquillero joven profesional, hablamos del senador Carlos Meisel. También nos presenta su visión de lo que espera en esta legislatura. En calidad de oposición, el senador Carlos Meisel del Partido Centro Democrático se mostró enfático al afirmar que como bancada estudiarán las iniciativas que más le convengan al país y evaluar en el caso de la reforma si son o no convenientes para dar solución a las problemáticas que existen en materia de salud, al igual que en temas de carácter laboral. Que el Congreso sea fuerte, que sea un Congreso independiente, que sea un Congreso que aclare también los señalamientos que se le están haciendo a algunos de sus integrantes, que sea un Congreso que sea capaz de decirle no a las cosas que proponga el gobierno que no le convengan al país. Eso espera el Centro Democrático, porque nosotros, o por lo menos algunos de nosotros, hemos hecho una oposición tranquila, respetuosa y sin ofender a ninguno. Simplemente lo que sí queremos es que no pasen cosas que perjudiquen al país. Queremos que también sea un Congreso que sea garante de la Constitución de el 91 y que si se quiere cambiar, por lo menos que usen los mecanismos que establece la misma Constitución. Y queremos que sea un Congreso que vaya en ese orden, que sea un Congreso institucional. Senador, ¿qué iniciativas espera el Centro Democrático impulsar? Nosotros vamos a insistir en la rebaja a la jornada laboral, primero que todo. Vamos a insistir en incentivos a la generación de empleo. Nosotros vamos a insistir en incentivos a los sectores que el gobierno tanto maltrata. Queremos que no se siga estigmatizando los hidrocarburos, queremos que no se siga estigmatizando la ganadería, queremos que no se siga estigmatizando todos los sectores que mueven este país y que el gobierno ataca. Y queremos crear un paquete de proyectos de ley que antes que atacarlos, busque incentivarlos, busque fortalecerlos. En eso vamos a estar concentrados este año, Dios mediante. Senador, una última pregunta. Se viene nuevamente la presentación de la reforma a la salud. Pero, ¿cuál es la postura de ustedes? ¿Van a presentar ustedes también una reforma? ¿Harán oposición? ¿Cómo va a ser esa postura del Centro Democrático? Es que nosotros creemos que los ajustes que necesita el sistema de salud no están en la norma, están en la voluntad política que tengan los gobiernos, está en una lucha frontal contra la corrupción en el sistema y está en los presupuestos nacionales. Es que la reforma se plantea, dije, para atender los sectores rurales. ¿Quién le prohíbe al presidente Petro que no atienda los sectores rurales hoy con la normativa que está? ¿Quién le prohíbe hoy al presidente Petro que no incluso fortalezca su sistema preventivo que tanto habla él? Eso no se lo prohíbe nadie con la actual legislación. Entonces, lo que nosotros queremos es que el presidente no desbarate lo poquito que funciona en nombre de las cosas que no funcionan. Eso es lo que nosotros vamos a plantearle al país en lo de la reforma. Y pues si viene otra vez desbaratando lo poquito que hay, otra vez le haremos toda la oposición necesaria. Alexander Ariza, Voces del Senado. Tenemos en Voces del Senado, a través de la Radio Nacional de Colombia, una nota sobre el Fast Track. ¿Qué piensa sobre este tema el presidente del Senado, Efraín Cepeda? Pero también hablamos con la senadora Isabel Zuleta. Oyentes, compañeros, uno de los temas que ha generado mucha controversia en los últimos días es el del Fast Track. En Voces del Senado hablamos con varios senadores, iniciando por el senador Efraín Cepeda, nuevo presidente del Congreso de la República, quien al respecto nos dijo lo siguiente. Bien, pues todavía no viene nada hasta que no se radiquen las cosas. Lo que he expresado es que el Fast Track es, en vez de ahorrar tiempo, es una pérdida de tiempo, porque tenemos que hacer primero un acto legislativo para posibilitar el Fast Track y se pierde un año. Que miremos cuáles de esas iniciativas se pueden consensuar y les damos trámite inmediatamente. No todas, por supuesto, se podrán consensuar, pero pues esa es una propuesta que llevaré.
Otra de las opiniones fue la de la senadora Isabel Zuleta, quien afirmó que hay que utilizar todos los mecanismos necesarios para cumplir los acuerdos de paz. Nosotros pensamos que hay que cumplirle a los actores armados que se acogieron a la paz, que le cumplen al país. No está bien que un Estado que se comprometió a través del gobierno de ese momento no le cumpla a los actores armados. ¿Por qué? Porque eso imposibilita la paz para los colombianos. Nosotros estamos de acuerdo que hay que ampliar la ley para poder cumplirles, porque los anteriores gobiernos no le cumplieron a las FARC. No cumplieron el acuerdo de La Habana. Necesitamos más tiempo, necesitamos un tiempo para cumplirles, pero además necesitamos aclarar todo lo que pasó con el proceso de Ralito, con las extintas AUC. Ese proceso hay que aclararlo, hay que aclarar y darle cierre a la ley 975. Hay que crear lo que nos mandató la Corte en materia de paz, que fue el proceso de sometimiento para las estructuras armadas del crimen de alto impacto. La Corte nos dijo que teníamos que legislar sobre eso. Aquí no se ha asumido, porque a veces hablar de actores armados es como si nos diera temor. No, hay que hablar es de paz. Dentro de esos proyectos de fast track o dentro de los mecanismos que se consideren, hay que hablar de paz. Yo lo que creo es que se justifica el fast track porque quedó comprobado que la Comisión Primera de Senado y de Cámara no quiso hablar de paz. Para terminar, hablamos también con el senador Gustavo Moreno, quien nos habló sobre el acuerdo nacional planteado por el ministro Cristo y el diálogo al interior del Senado para sacar adelante el tema de la paz. Hoy estamos sobre el tiempo para varias reformas. El tema de la paz, de respetar los acuerdos de la paz, tema como el fast track es muy importante, pero para eso se necesita diálogo y para eso se necesita un acuerdo nacional de todas las fuerzas políticas representadas acá en el Congreso de Colombia. ¿En su comisión qué viene? Bueno, se viene la reforma de los servicios públicos domiciliarios, tiene que volver la reforma de educación. Le hemos pedido al gobierno nacional que la reforma de educación no sea como la comisión primera, como la en el periodo pasado, sino sea en la comisión sexta, que es la encargada de la educación de este país. Enrique Castañeda, Voces del Senado. Julián Gallo hace parte del partido Comunes, la antigua guerrilla de las FARC. ¿Cómo ve este periodo que arrancó el 20 de julio? Desde la Comisión Primera, el senador del Partido Comunes, Julián Gallo, manifestó que esta legislatura será determinante para algunos proyectos del gobierno nacional y afirmó que su colectividad adelanta nuevamente una reforma política que subsane los problemas actuales que persisten en los comicios electorales. Bueno, no, yo esperaría que lográramos avanzar en los proyectos de reformas sociales que ha venido insistiendo el presidente Gustavo Petro. Creo que el país está necesitando avanzar en la aprobación de esas reformas. De parte nuestra vamos a erradicar un proyecto que tiene que ver con la reforma política y específicamente con la financiación estatal de los partidos y las campañas, enteramente. Senador, en el tema de paz, ¿cómo ve la situación acá en el legislativo? Bueno, estamos en diálogos con el gobierno nacional, hablamos con el ministro Cristo para ver cómo nos ponemos de acuerdo en cuál puede ser, digamos, la agenda legislativa para la implementación del acuerdo de paz. Acordamos crear pues una mesa que se va a ocupar, digamos, de hacer ese análisis. Alexander Ariza, Voces del Senado. Ahora hablamos con el senador Gustavo Moreno del departamento de Santander, otro de los jóvenes talentos que hace parte del Poder Legislativo. Estas son sus impresiones aquí en Voces del Senado. Oyentes, pues el 20 de julio estuvimos charlando con el senador y expresidente de la Comisión Sexta, Gustavo Moreno, quien nos contó de lo que cree que va a venir en esta nueva legislatura y también los proyectos que tendrá su comisión para el periodo legislativo 2024. Viene el tema de la reforma de los servicios públicos y vuelve la reforma a la educación. Pero dejemos que sea el senador quien nos cuente lo que piensa. Bueno, acá lo que se quiere plantear con un nuevo gabinete, la mitad de los ministros se cambió, esperamos mayor diálogo, mayor conciliación, llegar a un mayor acuerdo entre el Senado de la República, el Congreso y el Gobierno Nacional. No es todo como lo dice el gobierno ni tampoco como lo dice el Congreso, sino que aquí hay que buscar un gran acuerdo nacional, que es lo que ha planteado el nuevo ministro del Interior. Enrique Castañeda, Voces del Senado. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión el Noticiero del Senado.
De esta manera culminamos la presente emisión de Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia. Nuestro saludo siempre afectuoso, cariñoso para los compatriotas, los residentes en la patria y aquellos que viven en el exterior. Es un inmenso placer estar con ustedes y llevarles toda la información legislativa desde el Congreso de Colombia. En nombre de Efraín Cepeda Sarabia, el presidente del Senado, Robinson Castillo Charris, jefe de información y prensa, Alexander Ariza y Geraldine Ávila, Enrique Castañeda y José Alfredo Fruto, los invitamos para mañana a esta misma hora aquí en la Radio Nacional de Colombia. Por su amable compañía, gracias. Hasta entonces, permiso.